Hola, hola, ¿qué tal? Yo soy Kurabu y les doy la bienvenida a este video. En esta ocasión traigo para ustedes la revisión del tomo 1 de No me molestes Nagatoro, traído aquí al país por parte de Panini Manga México. Así que sin más, vamos a comenzar. No me molestes Nagatoro, cuyo título original es Ijirenai de Nagatoro-san, fue escrito y dibujado por el mangaka Nanashi en el año 2017. Pertenece a la demografía shonen y recopiló un total de 20 tomos. Llegó al país con un costo de 159 pesos mexicanos en un tamaño B6, es decir, 18 por 13 centímetros. Y antes de entrar de lleno con esta revisión, puedes regalarme un like y dejarme un comentario aquí en la parte de abajo. También te invito a que te suscribas si todavía no lo has hecho. Mis redes sociales están apareciendo en este momento en pantalla para que vayas y te sea muchísimo más sencillo seguirme. Y pues bien, una vez dicho lo anterior, ¿qué tranza con este tomito? Ya tiene algunas semanas desde que está a la venta. De hecho, ahí en la tienda en línea ya está el 2 y el 3. Creo que siguen con su leyenda de preventa, al menos el tercero, el segundo, creo que ese sí ya anda por ahí circulando. Pero ya sabes, ¿no? Siempre es complicado sacar este tipo de videos al momento. De hecho, salió y yo al otro día creo que me fui de viaje. Anduve ahí unas semanitas fuera trabajando y no me fue posible generar este contenido. Les platico, esta serie no pretendo coleccionarla, sin embargo, este tomo 1 sí quería agregarlo a la colección porque traigo ahí un gusto particular por este personaje y dije, al menos este primer tomo sí lo voy a adquirir. Y ya para hacer este video y platicarles cómo se debe, hoy por la tarde lo leí. Déjenme decirles que sí estoy súper, súper tentado a continuar con la historia, pero cuando recuerdo que son 20 tomos, se me pasa completamente. Sí son varios y ahorita no estoy como para sumar series de ese calibre. Sí me llama la atención, pero yo creo que mejor nada más me quedo con el anime. El anime sí lo llevo al día. Creo que, si no recuerdo mal, van 3 temporadas muy buenas, entretenidas y ahí van avanzando poco a poco en la relación de los protas, pero bueno, ahorita entramos en materia. Veamos nuestro tomo, como les compartí hace un rato, es un B6, así luce por la parte de adelante. Trae una sobrecubierta con acabado mate, luce muy muy bonita y también se siente bastante bien. Me gustó mucho cómo es que se ve. Topen, así está por la parte de adelante, le damos la vuelta, voy a sacar el separador de una vez porque ya anda como que saliendo. Le damos la vuelta y también así es como se ve. Trae ahí una pequeña historia como a manera de John Coma, con este tipo de humor típico de la obra, como chistes en doble sentido, chistes pícaros, subiditos de tono, que a mí particularmente me laten bastante. Pues bien, ahí está nuestro tomito. Vamos a remover la sobrecubierta y pues véanla en su totalidad. Y en cuanto a las solapas, aparecen los dos protagonistas, que es Nagatoro del lado derecho, esta chica castrosa que siempre anda fregui fregue al otro prota, al senpai. Y él pues es una pava totalmente, ¿no? Súper introvertido, que no se defiende. Y en parte no se defiende porque ella es morra y pues ya después van desarrollando estos sentimientos, ¿no? Pero bueno, así es como va iniciando nuestra historia. Hago una pausa para invitarles a que nos apoyen en el proyecto de Otaku Kona Podcast. Aquí abajo en la descripción voy a dejar los enlaces a todas las redes sociales para que disfruten el contenido que tenemos preparado para ustedes. Vemos nuestro tomo sin esa sobrecubierta, igual acabado mate, me late cómo se ve. Nagatoro en boceto con tintas en azul, hasta arriba el título de No me molestes Nagatoro. Que por cierto, hay un paréntesis, sabemos todo mundo que hubiera estado increíble que le pusieran otro título, ¿no? Como No estés chingando Nagatoro, qué bien jodes, o ah, qué bien castras Nagatoro, no sé, o sea, hay más opciones, igual y no las voy a mencionar todas aquí. Pero todo el mundo sabe que era un título increíblemente súper adecuado para jugar con ese humor tan mexicano. Pero no quisieron hacerlo, le tuvieron miedo al éxito. Y en fin, tuvimos el No me molestes Nagatoro. Y ya.
Pues acá atrás también hay otro bocetito en escala de azules. Muy linda esta morra. Abrimos nuestro tomo y no cuenta con páginas a color. Aquí vemos la primera portadilla de ella molestándolo. Damos vuelta, vemos el índice. Cuenta con 8 capítulos y 2 extras. Y posteriormente ya entramos de lleno con cada uno de estos capítulos. Y bueno, realmente vamos a tener prácticamente la misma dinámica en cada uno de los capítulos. Este compa, que es el senpai, él forma parte del club de arte de su escuela y ahí es donde se refugia. Prácticamente él está solo todo el tiempo y ella, Nagatoro, es una chica de un grado inferior, es por eso por lo que siempre le está llamando senpai. Lo va a buscar constantemente y aprovecha que este compa es súper introvertido, que quizá no le gusta meterse en problemas, para andarlo molestando todo el tiempo. Algo que me gusta mucho de esta serie son las expresiones de Nagatoro. Aquí vemos un ejemplo de ello. Y más adelante tenemos otras expresiones que también son muy llamativas. Todo el tiempo está haciendo estas caras como raras, así de loca, esquizofrénica, o que de verdad está disfrutando molestar a este senpai, ¿no? A este personaje. Y ahí está. También me llamó la atención que entre capítulo y capítulo está esta ilustración con un pequeño texto que menciona que se pasó un poco. Así hay varios más adelante. Cosa que me gusta porque eso habla de que no es tan mala persona y que no lo hace pues con la intención de dañar al senpai, sino que tiene una intención diferente. Miren, aquí les muestro otra viñeta que es un claro ejemplo de esas situaciones que pueden ser consideradas como doble sentido, que se pueden llegar a malinterpretar. Y hay más de eso, Miren, aquí le habla por teléfono mientras está bañando y el senpai se sonroja mientras se imagina cosas. Y pues bueno, ahí está nuestro primer tomo y el separador que quité hace un rato. Lo muestro, así es como luce por un lado. Misma ilustración que vemos en la sobrecubierta. Y del otro lado el título de la serie. Separador ya básico de ley para cada uno de los tomos 1 de Panini Manga. Y pues bueno, ahí está la revisión. Déjenme en comentarios si es que ustedes van a coleccionar esta historia, o si ya la están juntando, si les llama la atención, si vieron el anime, o qué piensan de lo que acaban de ver con respecto a este tomo. Y pues bueno, ahí está, sin más que agregar. Recuerda suscribirte, dejarme un like y también un comentario. Sin más, por el momento me despido. Muchísimas gracias y bye.